La primera vez que peleó, noqueó a su rival y eso que nunca había tocado un gimnasio de boxeo. La noqueadora más importante de todos los tiempos en el boxeo. Es la primera que en 49 victorias consiguió 32 knockouts. Compartió cartelera con Mike Tyson, Evander Holyfield, Félix Tito Trinidad y hasta con Julio César Chávez. Fue la primera mujer promovida por Don King y la primera mujer que llamó la atención de tal modo que para muchos que despreciaban el boxeo femenino, empezaron a disfrutar de este tipo de peleas. En la época en la que Mike Tyson atrapaba al público masculino, en las peleas femeninas, ella era la Mike Tyson. Tenía carisma, era arriesgada, sabía vender las peleas y arriba del ring regalaba unas peleas asombrosas. Ella era la encarnación de la palabra espectáculo. Lastimosamente, en el año 2010, el hombre que la había acompañado los últimos 20 años de su vida quiso terminar con la vida de la espectacular peleadora apodada la hija del minero de carbón. Así que bienvenidos a la fuerte, espectacular y motivadora historia de Christy Martin. Christy Martin. Christy Rini Salders nació el 12 de junio de 1968 en un pequeño pueblo de los Estados Unidos que no superaba las 500 personas. Su padre era un minero de una mina de carbón y Christy desde muy pequeña empezó a practicar el deporte. Hizo parte de equipos de béisbol y también de baloncesto. Según dice su propia madre, nunca veía televisión. Sis, como era llamada desde muy pequeña, quería estar siempre haciendo algo o participando de algún deporte. Su vida era convertirse en quien brindaba espectáculo y no quien lo veía. Christy en la preparatoria se afianzó más en el baloncesto, pero un día se iban a realizar unas peleas y Christy apostó con sus amigos de que ella era capaz de pelear. Nunca había pisado un gimnasio de boxeo. En esa primera pelea, de un solo golpe, con una técnica como si supiera pelear hacía mucho tiempo, derribó a su rival dejándola noqueada. Eso le llamó la atención, pues vio que tenía un talento innato. Hizo dos peleas más en donde ganó $300 y eso la enganchó para toda la vida con el boxeo. Christy Salters, como era conocida en ese momento, buscó un gimnasio de boxeo y en aquel gimnasio se encontró un entrenador llamado Gene Martin. Y no olvides el nombre de Gene Martin, pues es importante en todo el recorrido de esta historia, ya que está ligado fuertemente a Christy. En un principio, a Gene le pareció repulsivo que una chica fuera buscando quien la entrenara. No le gustó para nada la idea, así que le puso a un amigo que sabía que pegaba fuerte para que le diera una paliza y se fuera de una vez por todas. La chica le aguantó la pelea a ese hombre, demostrando que tenía una mandíbula de mármol. Aunque recibió muchos golpes, mostró que podía resistirlos, lo que sorprendió a Gene Martin, y el desprecio que sintió en un momento se convirtió en interés para convertirla en una boxeadora. Los dos empezaron una relación deportiva, hasta que en 1989, el 9 de septiembre, Christy Martin haría su debut como profesional. Para esos momentos, Christy era conocida con su apellido de soltera, Christy Salters. Ya el equipo con Gene Martin se hacía cada vez más sólido y Gene Martin se propuso convertirla en una de las mejores atletas del deporte. Fue tanta la cercanía entre los dos que para 1991 empezaron una relación y poco tiempo después se casaron. Así que desde este momento ella dejó de llamarse Christy Salters para llamarse Christy Martin. For one reason, that's because of the show that Christy Martin puts on every time that I go out there. I really think they should all be sending me 10% of their purse. Pelear en los Estados Unidos como mujer era muy difícil, pues era muy poco dinero lo que podía ganar. Pero realmente Christy Martin para ese entonces, lo único que quería era conseguir logros deportivos. Para 1993 tuvo la oportunidad de ganar su primer cinturón. Esto contra Beverly Slimansky. Ganó la pelea por nocaut en el round número 3, consiguiendo un récord de 21 peleas en donde tenía 20 victorias. De esas 21 peleas, 15 habían terminado por nocaut, lo que no es muy usual en el boxeo femenino. La primera defensa del título mundial fue contra Laura Serrano. Para esos momentos, ya Mike Tyson había hecho una carrera extensa y le habían hablado de Christy Martin. Cuando él escuchó que existía una mujer noqueadora, dijo que en un principio no creyó, pero quiso ver una pelea de ella. Y las palabras de Mike Tyson fueron las siguientes.
La vi pelear y quedé sorprendido. Peleaba como yo. De algún modo, Christy Marty se convertía en la Mike Tyson del boxeo femenino. Fue ganando tanta popularidad que llegó a los oídos de Don King, el empresario de boxeo más importante de esos momentos. Era un ofertón para el boxeo femenino del momento. Jim Martin y Christy Martin firmaron el contrato. Y de ahí en adelante, peleas de boxeo promovidas por Don King fue lo que llegó para Christy Martin. Bueno, déjenme presentarles a la primera dama del boxeo, Christy Martin. Una dinámica y hermosa sensación del boxeo. El momento que sacó a Christy Martin al mundo fue la pelea del 16 de marzo contra Jerzy Gotardi. Ese día la pelea estelar era Mike Tyson versus Fran Bruno. Aún para ese momento, el boxeo femenino era muy rechazado por los espectadores del box. Antes de pelear Mike Tyson con Fran Bruno, salió al ring Christy Marty frente a Gogarty. El desprecio del público fue evidente. En medio del público se escuchaba cómo renegaban y decían que no habían venido ahí para ver una pelea de chicas. La pelea de chicas era lo menos importante en la cartelera de Mike Tyson. Pero la demora fue que la pelea empezara. Desde el primer round, se convirtió la pelea en una batalla. As she fights back, look at this, combination. Christy got hit with a real good left hook. Look out, Christy Martin in trouble, but she battles back. Los que estaban despreciando esa pelea de chicas, fijaron sus ojos sobre la pelea. Una pelea sorprendente e imperdible. Picking up where they left off, here comes Martin, turning it up. Oh, down goes Gogarty. Las dos mujeres dieron una batalla, superando a la posterior de Mike Tyson contra Fran Bruno. Fueron 6 rounds intensos. Christy Martin soportó el sangrado, Gogarty soportó los golpes, y las dos dieron el espectáculo más impresionante de la noche. Shade now, due to that bloody nose. As Christy Martin comes in, wails away with the... El público las aplaudió. La pelea terminó en victoria para Marty y era el inicio de una nueva vida como celebridad para Christy. Una vez terminada la pelea, empezó a recibir llamadas de todos los medios de los Estados Unidos. Estaba tan acostumbrada al desprecio que pensaba que le estaban haciendo una broma. Pero realmente, los espectadores del boxeo en los Estados Unidos estaban interesados en conocer quién era esa guerrera llamada Christy Martin. De ahí en adelante, repuntó Christy Martin en el boxeo mundial, convirtiéndose en una celebridad, en la primera que hizo que se fijaran los ojos de los espectadores sobre el boxeo femenil. De repente, los promotores estaban poniendo una pelea de mujeres en cada cartelera. Batallas y batallas y más batallas, entre ellas contra una muy conocida por los espectadores latinoamericanos como Marcela la Tigresa Acuña. Christy Marty empezó a romper estereotipos, convirtiéndose en la primera mujer que hacía parte de una cartelera en pay-per-view. Además, la mujer con más knockouts del boxeo mundial y la primera mujer en salir en la revista Sport Illustrated. Ella era el punto de atracción. Ella era una mujer femenina, pero peligrosa sobre el ring. Una combinación perfecta para los espectadores del momento. En algunos momentos quería irse del boxeo, pues ya había conseguido lo que se había propuesto, pero Don King se resistía a dejarla ir. A King solo le importaba el dinero y sabía que yo estaba haciendo olas y estaba emocionando a los aficionados. Para el año 2002 peleó contra Mia St. John. Ese 6 de diciembre ganó la pelea, consiguiendo un récord de 49 peleas, en donde tenía 45 victorias. De las 45 victorias, 30 eran por nocaut. Para el año 2003 ya brillaba Layla Ali. Layla Ali tenía un récord de 15 peleas, en donde no había perdido ninguna de ellas en 4 años como profesional. Christy Martin y Layla Ali eran las dos peleadoras más importantes del mundo en ese momento, pero las diferencias eran enormes. Layla era mucho más alta, por ende más pesada, pero Christy estaba interesada de pelear contra ella. A Layla le pareció una locura, pero aceptó la pelea. El día del pesaje, Christy Martin se pesó hasta con ropa puesta y monedas dentro de los bolsillos. Graso error que vendría a pagarlo sobre el ring. Christy Martin no pensó en las consecuencias, simplemente quería hacer una pelea espectacular. Llamó tanto la atención la pelea que se cree que hasta el día de hoy es la pelea más vista en la historia del boxeo femenino. Es que Christy Martin era la mujer más espectacular del boxeo y Layla Ali era la invicta, hija del gran Muhammad Ali. Back
No, you stood up to me. And even with no ring of referees inside, both women felt, why wait for August? Even as cooler. Terminó pagando los resultados de sus decisiones. Fueron 4 rounds infernales para Martin. Ali golpeó y golpeó y golpeó, hasta que en el 4th round dejó de rodillas a Christy Martin. Martin's got a hold on this, really. She just can't. She's just too small for Layla Ali. Let's see, her heart won't let her. Trying to get a breather as she is collapses. La derrota le trajo una fuerte depresión, lo que la hizo alejar del boxeo por 2 años. Lastimosamente, un día estaba tan triste en la casa que vio la oportunidad de consumir una sustancia psicoactiva que para pasar el aburrimiento y se quedó enganchada. Así que Christy empezó a consumir y cada día era peor. En los entrenamientos siempre estaba consumiendo y se puede decir que desde el año 2005 hasta el año 2009, Christy perdió el control de su vida. En ese tiempo realizó 7 peleas, en donde perdió 2, empató 1 y ganó solamente 4. Era un momento en el que Christy Martin había caído en un hoyo. Lo único para resaltar de esta época es que el 9 de septiembre del 2009 peleó contra Dakota Stone y Christy Martin ganó el título vacante de peso super welter femenino de la CMB. Pero el título no podía ocultar lo que Christy Martin estaba viviendo en su hogar. Hacía mucho tiempo que con Jim Martin las cosas no andaban bien. Ella quería separarse de él, primeramente en cuanto a lo deportivo, pues sentía que quería dar un paso más arriba y Jim no se lo podía brindar. Jim Martin era un hombre manipulador, no quería dejarla ir de su lado. Jim Martin ya había golpeado en varias ocasiones a su esposa. Para el 2009, Christy Martin ya sentía que ella para Jim Martin era simplemente su chequera. Para ese entonces, Christy Martin se volvió a encontrar con una amiga de la secundaria, una amiga con la que había sostenido una relación. Al parecer, Christy Martin no había olvidado su pasado de lesbiana, y el hecho de volver a empezar una relación con esta amiga sacó de casillas a Jim Martin, buscándola y haciéndola regresar a su casa. El día que regresó, Jim Martin la estaba esperando con toda la furia represada. Era el 23 de noviembre del 2010. Marty parece ser que tenía todo preparado y atacó con un arma contundente en 3 ocasiones a Christy Martin, afectando también el pulmón de Christy. Y en ese momento Christy gritó: "Motherfucker, you cannot kill me." Christy aún estaba viva, pero regresó Jim Martin y le disparó con el arma de la misma Christy. Ahora la mujer estaba doblemente herida y ella misma sentía cómo se le estaba yendo la vida. Así que Jim pensó que había terminado el trabajo y se fue para el baño. En ese momento, Christy le pidió fuerza a Dios y ella siente que fue una segunda oportunidad y logró salir corriendo, en donde un hombre la ayudó. Y afortunadamente Christy Martin, como ella misma lo dice, revivió aquel día. Jim Martin, 25 años mayor que Christy, fue condenado a 25 años de prisión. Y hoy se encuentra pagando la condena. Por otro lado, Christy Martin quería conseguir la victoria número 50. Había sentido que había tenido una segunda oportunidad en su vida y se fue por esa victoria 50. Era la pelea número 58, nuevamente contra Dakota Stone. Ese día contra Dakota, ella sentía que iba ganando la pelea y de hecho fue la primera mujer en tirar al suelo a Dakota Stone. Esto con un golpe, tan impresionante que Christy Martin se fracturó la mano en esa pelea. El médico paró el encuentro, faltando solo 50 segundos para terminar la pelea. A la conclusión que llegó después fue que la victoria número 50 de Christy Martin fue aquella noche del 23 de